segunda reflexión. Otra reflexión, sí, muchachos, porque todos ustedes creen que este mundo moderno, ay, pues ya decimos, ya hay computadoras, ya no hay cosas de qué tener miedo. No, cuidado, cuidado, porque me di cuenta que un ser de la mitología urbana ha renacido. Sí, era todos los chavos como se ponen, ay, este cuate trabaja con Maussan. No, es algo más peor. Estoy hablando de la lagartona. Ustedes pensarán, ¿qué es una lagartona? Fíjate, la primera vez que yo escuché de la lagartona tenía como 5 años y mi mamá estaba platicando con una vecina. Ay, ¿te acuerdas de Juanito Ampudia? Ay, tan buen estudiante, tan buen hijo. ¿Qué pasó? ¡Lo agarró una lagartona! ¡Ah! ¡Imagínense! Porque la señora dijo, no, no, sí, lo agarró y lo hizo pedazo, ya no sirve ese muchacho. Yo me imaginé una lagartona, una mezcla como entre Caimán, Velociraptor, Niurka y el Bester Gordillo, así todo junto, así. No manches, para que destrocen a un hombre. Y me puse a investigar qué es la lagartona. ¡Ay, cuidado, muchachos! Porque la lagartona tiene un ataque mortal por necesidad. Sí, casi siempre acaba en matrimonio. Sí, ese es el fin de las lagartonas. Y tienen sus armas, que son su baba y su mirada. La baba obnubila, ataruga y sube la temperatura. Te lo juro. Escucha a las señoras como dicen, ay, ¿ya viste a fulanito? Por esa lagartona anda todo caliente todo el día. ¡Así es! Así es la lagartona de peligrosa. Ahora, yo estoy viendo que varios hombres están atacados de la risa. ¡Ay, qué buena onda la lagartona! Les tengo una mala noticia, muchachos. Las lagartonas son invisibles a nuestros ojos. Nosotros los varones no podemos distinguirlas. No, tú puedes llegar con tu mamá. Mami, te presento a mi novia, mira. Es bien linda, vende rompope y todo, esa toda. Y la mamá de una mirada hace... ¡Ah, esta es una lagartona! ¡Así! ¡Así! ¡La descubre la lagartona! Y uno, pero si hasta da catecismo. Pero es lagartona, así. Y además, fíjate lo que son las cosas. Ustedes pensarán, bueno, ¿y la lagartona? ¿Qué onda? Aguas, no confundirla con otros especímenes mitológicos como la cusca, esta es otra, o como la asaltacunas, o la calienta calzones, que es muy peligrosa esta. Les voy a decir las diferencias para que no saquen de onda. Fíjense, la diferencia entre la lagartona y la cusca es que la cusca pues anda alegrándole la vida a todos. Es muy feliz. Es una muchacha. Así como, ¿qué te puedo decir? Como Michael Jackson. Me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho. Así. Entonces, es una cosa feliz. Ella alegre con todos los muchachos. Y luego se va para su casa. Y te deja contento. Esa es la cusca. Que entonces, oye, invita a fulana. Es bien cusca. Ahora sí, esa. Esa es. Pero no te preocupas por nada formal. No, no. Y luego está la saltacunas. La saltacunas realmente cumple una función social. Sí. Sí, porque agarran un chamaco medio baboso, no te desesperes, alguna te va a tocar, compadre. Mira, te agarra, te da una entrenada buena y ya te devuelve con experiencia. ¡Ah! Esa es la saltacunas, pero hay una peligrosa. La calienta calzones. Esa es muy peligrosa porque es la clásica que prende el boiler pero nunca se mete a bañar. ¡Ah! Siempre te regresa a la casa con un dolor de ojos que ¿para qué te explico? Es una cosa, hay que cuidarse de la calentura. Ustedes pensarán, seguramente están preguntando, bueno, ¿y la lagartona es invencible? Porque por lo que están viendo dicen, no la puede uno ver, te ataca y es mortal su ataque, y te ataruga y te obnubila. ¿Quién es el enemigo de la lagartona? ¡Ah! Existe un némesis. Háganse de cuenta, así como el Doctor Octopus para Spider-Man, o como Lex Luthor para Superman, o como Matt para el Bester. ¡Así! Pero este es un ser magnífico que se llama la jefecita. ¡Ah! Es un fiel enemigo de la lagartona y la jefecita. Es más, ríete de los pleitos de King Kong contra Godzilla. ¡No, no, no! Y lo peor de todo es que puede haber un pleito tremendo y tú no te das cuenta. Fíjate, tú llegas con tu novia así de, mami, te presento a mi novia. Y la mamá, en cuanto identifica que es una lagartona, la jefita, a mucho gusto. Así que tú eres su novia. Fíjate. Sí, señora, yo soy su novia. Eso, es que hay traducción. Eso quiere decir, ¿y qué le das? Y la otra está diciendo, pues nomás lo que usted no puede. Así. Son de lo peor. Y luego se dicen, ah, ¿y dónde te conoció mi hijo?
En una fiesta, dice ella, y viene el primer ataque letal. Sí, se te nota lo fiestera. Eso en español correcto quiere decir: ¡golfa desgraciada! ¡Convences a mi hijito! Y entonces la lagartona se defiende: sí, en una fiesta soy fiestera. Su hijo me platicó que usted también. ¡Ah! Eso quiere decir también en San Juan hacer. Ni modo que te haya salido de una manda o qué. Entonces, fíjate, lo peor es que está la bronca así y tú estás en medio de baboso. Como no entiendes, ¡ah, qué bueno que se llevan bien las dos! No, señores, aguas con la lagartona. Ahora, las mujeres estarán preocupadas porque dicen: bueno, ¿y qué? ¿Los hombres qué? Ah, ¿verdad? ¿A poco nomás hay lagartonas? No, muchachas, también existe uno que se llama el lángaro. Ahí, no, 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 ella dijo: ah, yo conozco uno, ¿verdad? El lángaro es muy fácil de distinguir, muchachas, porque el lángaro casi siempre, lo más peligroso del lángaro es la verba. No, espérense, señor. No, espérense. La verba quiere decir la forma de hablar. Aquí la abuelita dijo: ay, ya me picó uno a mí. No. Estamos hablando de la forma de hablar. La, sí. Qué chillado me dice mi reina. No. El lángaro quiere decir que las confunde con su forma de hablar. Es capaz de transformar cualquier realidad en lo que ustedes quieran. De veras. El ángaro seguramente te va a decir: no, saliendo de aquí te va a decir: no, te voy a llevar a un restaurante de categoría, da chido. Y te lleva las tortas de la esquina, no manches. Y te va a decir: es que aquí se come chido, de veras, hasta los políticos bien. No, no, mija, no se deje conquistar ni seducir por un lángaro. Ahora, ¿qué pasaría si se casara un lángaro y una lagartona? ¿Saldría un lángaro gartonito? Ay, no sé ni cómo lo pude decir. Ahorita le dije: ¡lángaro gartonito! ¡Ah! Pues cuídense, señores, porque a su lado puede haber una lagartona o un lángaro y usted no lo sabe. Mucho ojo, amiguito.